Hola a todos, en el video de hoy quiero hacer un anuncio relacionado con una próxima serie que vamos a comenzar en este canal, una serie relacionada con, en este caso, el cristianismo desde un punto de vista histórico. Como estuve comentándoles varias semanas atrás, estuve pensando realmente en incorporar material de las clases que tomo aquí en la universidad como parte de la licenciatura. Y recientemente culminé un curso de 4 meses intensivo de estudiando los documentos antiguos, todas las fuentes primarias, etcétera, de cómo se ve formando la religión cristiana en este caso, partiendo de un movimiento puramente judío hasta luego emanciparse independientemente como una religión, la religión oficial en este caso del Imperio Romano y con dimensiones globales. Por tanto, este video simplemente para anunciarles el comienzo de esta serie, que como siempre les digo, es una serie no con intención de hablar puramente de religión, sino hablar desde el punto de vista de la historia, que es mi especialidad en este caso. Por tanto, el material que vamos a presentar es un material histórico con el consenso de los diferentes historiadores y académicos a nivel global. Para ello vamos a utilizar un texto que va a ser la base central de este nuevo curso. Este libro, precisamente el texto básico que tuvimos que usar aquí en la universidad, escrito, o que lleva como título, perdón, Los primeros 1000 años, una historia global del cristianismo. Este libro, escrito por el historiador Robert Wilken, un profesor de historia por la Universidad de Virginia, realmente resume de forma magistral estos primeros 1000 años de la formación del cristianismo, porque hay que mencionar de que lo que conocemos hoy o la forma que tiene el cristianismo hoy día llevó mucho tiempo a desarrollarse. No es un movimiento que apareció como tal, como a veces escuchamos en las diferentes, no sé, en las redes o en las iglesias que afirman inmediatamente y hablan de cristianos como tal. Es algo erróneo. No podemos hablar de cristianos en un principio porque ni Jesús fue cristiano ni sus discípulos fueron cristianos. Estamos hablando de un movimiento judío dentro del judaísmo, y luego de la muerte de Jesús y con la expansión de este movimiento poco a poco, tomó realmente muchísimos años. De hecho, sabemos que durante los primeros 2 siglos, o sea, 200 años después de la muerte de Jesús, todavía este movimiento no tenía como tal auge o tal expansión, sino que va a ser hasta después del siglo III, es que vamos a tener, III o IV, vamos a tener una expansión y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando y expandiendo más y más el cristianismo o estas ideas hasta que finalmente se independizan del judaísmo como tal. Vamos a tener de que, les voy a mencionar brevemente algunos de los capítulos que menciona el libro, una de las ideas principales. Por supuesto, vamos a comenzar con el origen en Jerusalén. Vamos a hablar, por supuesto, de comunidades importantes como la comunidad de Éfeso, la comunidad de Roma. Vamos a hablar acerca de cómo se creó la comunidad cristiana o las comunidades, porque no había un cristianismo, sino cristianismos en plural. Diferentes comunidades con diferentes ideas, diferentes doctrinas. Para mencionar solamente un caso, solamente citar, por ejemplo, había comunidades en el siglo I que creían que Jesús no era, como por ejemplo la teoría de que se piensa, que luego se desarrolló, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, hombre y Dios al mismo tiempo, divino, etc. Cabe destacar que había comunidades que no creían tal cosa, simplemente lo veían como un hombre, no lo veían ni siquiera como Mesías, no lo veían como Hijo de Dios, simplemente como un hombre que vino a dar revelación de sabiduría, como un rabino, etc. Y había otras comunidades que sí lo fueron desarrollando luego, o fueron desarrollando esta teología de verlo como una persona, un personaje mesiánico, como un rabino, luego como un Mesías, como un profeta, luego como Dios. Y vamos a ver cómo se fueron desarrollando todo ese tipo de ideas en un comienzo. Hablaremos también de comunidades importantes como la comunidad cristiana de Alejandría. Vamos a hablar del emperador Constantino, el primer emperador cristiano, entre comillas, del que se conoce. Hablaremos sobre el concilio de Nicea y sobre el credo de Nicea, o credo cristiano en este caso. Hablaremos sobre el monasticismo. Vamos a hablar acerca de la arquitectura, las formas de adoración. Vamos a hablar de las diferentes comunidades, diferentes escritores como Agustín de Hipona, por ejemplo, figuras claves. Hablaremos de las comunidades de lengua siríaca y de lengua árabe, cristianos
con esta lengua, porque el cristianismo no tiene lengua santa, como por ejemplo, como el judaísmo tiene el hebreo, por ejemplo, o el islam tiene el árabe. El cristianismo no tiene como tal una lengua santa como tal, sino que ha habido diferentes comunidades con diferentes idiomas: hebreo, griego, arameo, siriaco, árabe, copto, armenio, muchos idiomas, latín, español, y por tanto todo esto sirvió para esparcir todavía más el mensaje. Hablaremos de las diferentes comunidades que se fueron expandiendo hasta la mismísima China. También vamos a hablar acerca de los diferentes conflictos de las diferentes teologías, los diferentes debates internos que se van a desarrollar sobre la figura de Jesús. Como ya mencioné, algunos fueron desarrollando la teología de que era Dios y hombre al mismo tiempo, la teología del Cristo. Y todo esto llevó muchísimo, por muchísimos siglos. Por eso es que el autor, el historiador, el profesor Wilkins, afirma que tomó casi 1000 años para que el cristianismo tuviese la forma final como lo conocemos hoy día. Todas estas doctrinas que cada cristiano hoy día los toma, los acepta como algo que cree, por ejemplo, de que vino todo directamente así tan fácil, no fue el caso. Tomó siglos para que se fueran desarrollando cada una de estas teologías hasta la forma de pensar que tiene la mayoría de las comunidades cristianas de hoy día. Vamos a dar también algo importante: la expansión del Islam. ¿Y qué significó esto para las comunidades cristianas? Como en un momento toda esta tierra, estos territorios del Oriente Medio eran territorio cristiano, y cómo con la aparición del Islam realmente borró todo aquello, grandes comunidades que desaparecieron completamente, y hasta el día de hoy no tenemos ningún rastro, como por ejemplo en ciudades como, o en países como Tunisia, por ejemplo, o Argelia, que han desaparecido vestigios del cristianismo, por ejemplo. Y vamos a hablar de mapas, diferentes comunidades en Etiopía, de cómo, por ejemplo, sabemos de que había tres factores importantes que propiciaron la expansión del cristianismo, y siempre tenemos que hablar en este caso de los obispos, de los monjes y de los reyes. Donde quiera que miremos en el mapa la historia del cristianismo, siempre vamos a encontrar a los obispos y a los monjes. ¿Y los reyes por qué? Porque no hay validación del cristianismo en ninguna parte si el monarca o rey del territorio no le permite que se establezca, o si él mismo no se convierte como cristiano. Por tanto, si el rey no da su voluntad, no hay expansión como tal. Lo mismo citamos el caso del Imperio Romano. Si el cristianismo no llega a adoptarse como religión oficial del Imperio Romano, sería debatible en este caso qué hubiera acontecido si hubiera alcanzado las dimensiones globales que alcanzó, porque donde quiera que iban las legiones con las tropas, ahí también iban en este caso los monjes o los obispos o los cristianos en este caso a expandir el mensaje. Por tanto, la expansión del Imperio Romano también propició la expansión rápida de este mensaje. Por supuesto, también los diferentes predicadores que fueron enviados por diferentes territorios. Por tanto, vamos a tener un curso, una serie realmente muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de figuras importantes, de los aportes del cristianismo a la cultura universal, a la historia. Realmente hay muchísimo, pero muchísimo que vamos a estar comentando. Es realmente un libro que está sencillo, con diferentes explicaciones, ilustraciones, mapas. Y otra vez un material que ya yo lo he estudiado aquí, ya menciono. Un curso en este caso, totalmente desde el punto de vista de la historia. No vamos aquí a hablar de teología, ni hablar de que si esto es correcto o es incorrecto, o es falso, verdadero. Esa no es la intención de los historiadores. Los historiadores solamente exponen los hechos históricos como ocurrieron. Las interpretaciones de teología o debates sobre la figura de Jesús o los diferentes temas, en este caso están relacionados con los teólogos, con los religiosos, y este no es el caso de este curso. Es un curso puramente histórico, que para algunos de ustedes va a ser una sorpresa, especialmente para los que son cristianos, porque van a ver muchas cosas que yo sé que van a chocar con la fe de ustedes, y que sepan que no es mi intención ofender a nadie, pero no deja en este caso de ser la historia. Y otra vez, una cosa es la teología que se fue acomodando y se creó esta figura perfecta, divina, de este personaje, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, como un judío, y se engrandeció hasta llevarlo a la posición de Dios mismo. Pero cuando analizamos la historia, van a ver ciertos detalles que les van a chocar, pero que sepan que fue lo que realmente aconteció, y el consenso de los historiadores, de los académicos. Por tanto, sea como sea, va a ser un curso muy, pero muy interesante. Así que desde ya les aconsejo que no se pierdan ninguno de los vídeos, que compartan la información
Y pues nada, yo con mucha ansia de comenzar este curso maravilloso otra vez sobre la historia del cristianismo, los primeros 1000 años. Nada de lo que digo o lo que vamos a exponer es de mi propia invención, sino que todo está respaldado por la historia, por los académicos, por los historiadores. Así que otra vez va a ser un material muy, pero muy interesante y provechoso para todos ustedes desde el punto de vista informativo. Gracias a todos por la atención. Otra vez un saludo grande para todos ustedes y hasta una próxima transmisión. Saludos para todos.